la ceja. Anda que no vea. Bueno, amigos, bienvenidos aquí al canal. Os voy a enseñar la estadística. 118 de nivel, hueco 99. Me va a costar una barbaridad, ¿no? Quitar el hueco, pero de momento ahora mismo no se puede, ¿eh? Y ahí está todas las estadísticas mías. Normalmente potencio la inteligencia y la destreza, porque aunque sea piromancia, hay que subir las dos. Y luego, lo que es el aprendizaje, lo subo a 44. El resto, por lo normal, ¿no? Nivel 118. Vamos allá a buscar a la bailarina del Valle Bolear. Aquí hemos visto a Sigris, que estaba por ahí. Bueno, yo como me he asentado aquí, ya se ha quitado. Pero ella estaba allí. Después de haber hecho el último encargo que hemos hecho con ella, del tema del abuelo, ¿no? Vamos aquí, porque para llegar a donde tenemos que llegar, tenemos que ir ahí. Y ha venido a darnos las gracias, a hacer el juramento de caballero, y se ha convertido en nuestro paladín. Vaya, cada vez que veamos la señal, pues ahí estará disponible. Todavía quedan con ella, me parece que son tres boss. Me parece que son tres. ¿Cuántos quedan? No estoy seguro si son tres o dos. Dos sí, porque uno es los gigantes lo mismo y el otro es el mata armadura de dragón y la madre que lo parió. Pero había otro más, no estoy seguro cuál es el otro ahora. Bueno, es igual. Vamos a la bailarina del Valle Boreal. Yo aquí no voy a enfrentarme a nadie. Por cierto, yo me parece que voy vivo. Claro, al matar a Aldris, pues nos hemos puesto vivito y coleando. ¡Qué asco de tío, de verdad! ¡Qué asco, de verdad! Soy asqueroso, ¿eh? Pero asqueroso, asqueroso. Asquerosos. No quiero matar, ya ves. Pero bueno, aquí tenemos a esta... Prince Lothric is in your hands. Dice que el príncipe de Lothric está en mis manos. Tell him what he must be, a lord. La jofaina esta de votos... La podemos conseguir cuando lo conocemos la primera vez aquí, matándola. Normalmente eso no se le debe de hacer. Y ahora va a salir ya la bailarina por aquí. Un boss muy rápido que, si no tenemos suerte, pues nos va a matar. Me colocaré la armadura de ella, porque esta armadura siempre me ha gustado a mí. Me quitaré ya la de maestro. Y ya me quedaré seguramente. Vamos a ver lo que pesa también. Bueno, vamos a matarla primero, mira la leche. Primero habrá que matarla, mira los cojones. Que va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado. Pero muy complicado. Va a ser muy complicado. Yo todavía no le he hecho nada, así que fijaros qué plan. Todavía no lo he hecho nada. Ahora le va el primer toque. Ahora le he dado el primer toque. La cosa está que arde. Que tiene una espada larguísima, coño. No sé lo que pasa, pero no le fijo el objetivo, ¿eh? No se lo fijo y me va a matar.
Cuando empieza la cosa así de fatalmente asquerosa, esto tiene poco arreglo. A tomar por culo, venga, ya. Bueno. Vamos a cagarnos en su puta madre. Voy a ponerme el otro hechizo porque esto no me ha gustado a mí nada, ¿eh? Esto ha sido una entrada bestial. Nada más que entre los cabrones esto, pegándome por la parte, digo, ya está, esto va a tener Calino. Y lo ha tenido, claro que lo ha tenido. Voy a utilizar este hechizo ahora. Y posiblemente, bueno, ahora voy muerto ya. Ya no voy con vida ni voy con nada. Aquí, de todas maneras, yo no he entrado con almas ni nada. Yo he entrado aquí ya hecho una porquería. Pero que vaya, que no vea cómo va esto. Que vaya asco de gente. ¡Corre, coño! ¡Corre ya, joder! ¡Claro, me tienen que dar hasta por aquí! Me tiene que dar hasta por aquí. Cabrón. No, hija de puta, ya está. Toma por culo. Está chungo esto, ¿eh? Esto está chungo. Bastante chungo. La madre que parió a esta guarra. Bastante chungo. Es que no fijo, no sé lo que me pasa, que no fijo el objetivo. No lo entiendo. No fijo el objetivo. Entonces no puedo darle. Joder. Todos vienen a mí a pegarme el bombazo. A ver si ahora puede ser que yo entre aquí sin que me dé. Esto no hace todo el daño que yo quisiera, ¿eh? Esto hace más. Ya me ha dado el primer viaje. El primero que viene al baile. Ahora es cuando se vuelve loca. Ahora es cuando se vuelve loca. Venga, hombre, ya, cabrona. ¡Hija de puta! La madre que la parió. Que ya toma por culo por ahí. Que me ha costado la vida esto. Bueno, aquí ni nada. Aquí esto no tiene nada. Alma de la bailarina y tus muertos enteros a caballo. Malas puñalas te den. Al final he sido con este hechizo con el que mejor me ha ido. Con esta piromancia. Me cago en la madre que la parió 20 veces. Vamos a encender esto. Vamos a sentarnos aquí. Joder. Dos cagadas ahí que joder. Y ha sido esta, que no me han tocado los cabrones esto, cuando me ha salido bien. Parece como si fuera un fario.
En fin, amigos, muchas gracias por todo. La bailarina ya está lista y aquí dejo el vídeo, ¿eh? Muchísimas gracias y continúo aquí ya, en la catedral. Hasta luego, el castillo de Lorca. Venga, hasta luego, amigo. Un saludo.